Hola, ¿qué haces? ¿Escapándote para no cortar el césped? ¿Qué va? Mira a mi alrededor, yo he terminado y está perfecto. Pues la verdad que sí. ¿Qué hiciste? ¿Pagar a un jardinero para que te lo No, lo hice hiciera? yo mismo y tardé mucho menos de lo normal, porque no tuve que recoger el césped. ¿Que no tuviste que recoger ni nada? ¿Eso no es malo para el césped? ¿O lo quema y lo vuelve amarillo? Mucha gente piensa eso, pero al no recoger el césped, los minerales se devuelven al campo. ¿Significa eso que ya no tengo que utilizar fertilizantes? No tanto como antes, y al no utilizar tanto fertilizante no contaminas tanto el agua. Ya, estaría genial el no tener que recoger el césped todos los fines de semana. Además, el no recoger el césped no genera residuos, y sobre todo me da más tiempo libre, y eso es esencial. Te entiendo perfectamente. El tiempo libre es muy importante para mí. Lo sé. Y hablando de eso, me voy a la playa, así que disfruta de tu tarde. Venga, nos vemos en otro momento. Hasta luego. Mucha gente todavía piensa que recoger el césped forma parte del mantenimiento y del cuidado del jardín. Unas cuantas bolsas de césped en acera cada semana parecen inofensivas, pero cuando sumamos el total de todas las bolsas de todos los hogares, la cantidad de bolsas es impresionante. Esto no solamente ralentiza nuestro sistema de recogida de basuras, sino que utiliza mucho espacio en terrenos que se podrían utilizar eficazmente para plantas de reciclaje. Puedes tener un jardín verde y sano sin tener que recoger el césped. Campos de golf y parques públicos tienen fama de ser muy bonitos y muy rara vez recogen el césped. ¿Cuál es el secreto? Reciclaje. El concepto es muy simple. Los restos de césped que no se recogen se descomponen con el tiempo y actúan como fertilizante natural. Esto permite reducir la cantidad de fertilizante que se utiliza normalmente. Tu jardín permanecerá verde y sano, porque cada vez que cortes el césped estarás devolviendo nutrientes al terreno. Si sigues las recomendaciones que presentamos a continuación, no solamente tendrás un jardín verde y sano, sino que no tendrás jamás que recoger el césped otra vez. La clave es menos. Menos fertilizante, menos agua, menos trabajo y, lo mejor de todo, menos basura. Reciclar los restos del césped devolviéndolos a tu jardín cuesta menos esfuerzo que el recogerlos y tirarlos como basura. Nadie tiene que preocuparse del resto del césped, ni tú, ni un jardinero, ni los servicios de limpieza. Es más, invertirás menos dinero en fertilizante y bolsas de basura. Estudios han demostrado que los propietarios que dejaron los restos del césped en sus jardines ahorraron un 40% menos en tiempo cada vez que el césped era cortado, porque no tenían que parar a vaciar los contenedores. Los jardines de estos propietarios quedaron mucho más atractivos que antes. Los restos del césped contienen mucho valor como para tirar a la basura. Contienen 4% de nitrógeno, 0,5% de fósforo y 2% de potasio, además de otros componentes esenciales para el crecimiento de plantas. Estos componentes son los mismos que se encuentran en fertilizantes comerciales. Estudios realizados en la Universidad de Connecticut demuestran que el dejar el resto de césped en el jardín rebaja las posibilidades de ciertas enfermedades en las plantas, además de incrementar la actividad de las lombrices y dando así más aire y movimiento del agua a la tierra. No te preocupes del colchón por los restos del césped. Colchón se define como la acumulación de raíces muertas y estolones, a menudo causado por demasiado regadío o fertilizante. Expertos en césped a nivel nacional confirman que los restos de césped no producen colchón, ya que son 80% agua y se descomponen rápidamente. Las pautas de mantenimiento del programa No tires el césped aportan las recomendaciones para cortar, fertilizar y regar el jardín. La regla de oro para cortar el césped está en nunca quitar más de un tercio de la hoja en cada pasada. Hecho de una manera consistente, esto permite los restos de césped filtrarse en la tierra, donde se descompone rápidamente. La mayoría de los jardines en Nueva Inglaterra están entre 5 y 7 centímetros y medio de altura, sobre todo en verano. Si se mantiene a esta altura, el césped desarrolla unas raíces muy profundas y se vuelven más resistentes contra el tiempo seco. Además, aportan sombra a la tierra, manteniendo las raíces frescas y evitando a que salgan malas hierbas. Corta el césped cuando esté seco y mantén las cuchillas afiladas. Si crece demasiado, dale una segunda pasada para que así pueda esparcir de nuevo el residuo. O para compensar el rápido crecimiento, eleva la altura de las cuchillas para cortar solamente el tercio superior. 1 o 2 días más tarde, rebaja la altura de las cuchillas de nuevo y vuelve a cortar para empezar de cero.
No dejes montones de césped en el jardín. Si todavía tienes exceso de restos, utilízalos como fertilizante en otras partes del jardín. Tu actual máquina cortacésped tal vez se puede utilizar para reciclar, pero si estás pensando en comprar una máquina nueva, busca una recicladora. Estas incorporan unos golpeadores en su carcasa que hacen que los recortes de césped vuelvan a ser cortados una y otra vez por las cuchillas. Así se reducen los restos de césped todavía más y permite que estos se descompongan y se reciclen antes. Busca en tu distribuidor las recomendaciones para tu cortacésped actual. Si tienes un jardín pequeño, podrías considerar el comprar una máquina manual de molinete. Estas máquinas cortan el césped muy bien sin el ruido de una máquina con motor. Aplicar fertilizante correctamente es importante, y no es cuestión de echar mucho fertilizante. Estudios realizados muestran que el césped requiere pocos niveles de nitrógeno para obtener buen color y un adecuado control del crecimiento. Demasiado fertilizante acelera el crecimiento, con su necesario cortado. Para un crecimiento más lento y uniforme, elige fertilizantes que contengan nitrógeno soluble lento. El paquete debe de decir Slow Release Nitrogen o Water Soluble Nitrogen. Ambos son buenos e incrementan el tiempo de duración de los nutrientes en la tierra. Como los restos de césped son devueltos a la tierra, la cantidad de fertilizante a utilizar se ve reducido y se sigue manteniendo un césped verde y sano. Utilizando menos fertilizante, también se reduce la cantidad de sustancias contaminantes que terminan en nuestros ríos y lagos. En sitios con muchas precipitaciones no hace falta regar tantas veces para que el césped esté sano. Aunque el césped se puede volver de color amarillo en periodos de sequía, se suelen recuperar muy rápidamente en cuanto a la humedad de la tierra vuelve. Cuanto más riegas el césped, más crece y más hace falta cortarlo. Si decides regar el césped durante la temporada más seca del verano, 25 mm de agua cada semana es suficiente. Esto se mide colocando una pequeña lata vacía de atún, por ejemplo, al lado del aspersor, para medir cuándo se ha regado 3 cm. Si el césped se empieza a inundar antes de llenar la lata, apague los aspersores, espere una hora y vuelva a regar. Este método dejará la tierra húmeda a una profundidad de 15 centímetros y ayudará a que el césped tenga un sistema de raíces profundas para así tener que regar menos frecuente. La mejor hora para regar es durante el amanecer, porque es cuando menos cantidad de agua se pierde por evaporación. Evita regar al mediodía e intenta no regar durante la noche, ya que el césped húmedo durante la noche facilita el desarrollo de enfermedades. Proteger el planeta es nuestra responsabilidad, y si tú no tiras el césped, tú puedes marcar una diferencia. Tu participación hará reducir la cantidad de desecho en nuestras plantas de reciclaje, reciclar nutrientes para unos jardines más sanos, proteger nuestras fuentes de energía al reducir el uso de fertilizantes, y darte más tiempo libre y ahorro de dinero.